En este año de 2013 cumple el archivo, esta casa, esta institución, 20 años de existencia. Pero el archivo, el archivo es la institución más antigua que tiene Colima, porque se fundó el mismo día que se fundó Colima, en 1523. Y fue el 8 de febrero de 1993. Cuando se funda esta institución. Propuse un proyecto que se llamaba Nueva Imagen del Archivo. Y en esas, en ese proyecto, entre otras cosas, era adquirir una antigua casa de Colima y que se hiciera el archivo como un centro cultural, un centro de investigación, un centro que le diera realmente proyección a la historia de Colima y de su región. Cuando nos vinimos aquí, teníamos 300 metros lineales de archivos, charolas de aproximadamente un metro. Bueno, pues eran 300 charolas. Ahora tenemos 3 kilómetros y medio. No son 300 charolas, son 3.500 charolas con 3 kilómetros y medio. También, por ejemplo, cuando llegamos, nuestro, nuestra biblioteca tenía 30 libros ahora tenemos no creo eso 67 mil entre libros, folletos y revistas esto pues es un crecimiento extraordinario ya un poco antes de venirnos en el año 86 1986 tenía eh, entre los fondos interesantes o más importantes, los, de la época virreinal. De es decir, desde la fundación hasta la independencia de México. Pero llegó un japonés, Eiji Fujihara. Y este japonés venía investigando sobre lo que se llaman los indios chinos. Ya me pedía los folders, las carpetas, y de pronto me decía: esto no es del siglo XVI. Ah, caray, yo apuntaba. Esto tampoco es el siglo XVI. Gracias. Hasta que un día le dije, Eiji, ¿cómo ves cómo está inventariado el siglo XVI? Y me dijo, discúlpame, maestro, pero está muy mal inventariado. Entonces, tomamos la decisión que era necesario inventariar. Para inventariar, pues el siglo XVI, yo hacía ya muchos años que había estudiado paleografía. Abrí los primeros expedientes y la verdad, después de tantos años sin ejercer la palografía, pues me costaba muchísimo trabajo. Entonces me dije, honestamente, ¿cuándo voy a terminar este trabajo? En ese tiempo ya estábamos trabajando en la historia de Colima con el Colegio de Michoacán. Y les dije, me ayudan en este proyecto, hicimos un proyecto, el ayuntamiento estuvo costeando la estancia de un investigador que conocía muy bien la paleografía, que llevaba muchos años paleografiando, por un expediente que yo hacía me tardaba varios días, él hacía tres o cuatro el mismo día. Pero bueno, ya se estaba terminando la administración municipal de aquella época, que estaba presidida por el ingeniero Carlos Vázquez Oldemont, y su secretario, el profesor Jesús Enríquez Casillas, me dijo, José Miguel, Fíjate que, que Carlos me comenta que le gustaría mucho que antes de irnos saliera ya un libro de, del archivo. Y aquello, con los catálogos, las primeras fichas del catálogo del siglo XVI, salió el primer libro, en 1985. De esa época a la nuestra, al día de hoy, ya se han publicado más de 120 libros, entre libros y folletos, en el archivo por parte de autores como un servidor, pues somos de casa, como de otras personas a quienes han investigado, quienes se han interesado por la historia de Colima, o porque también ellos quieren pedir la oportunidad de editar un libro e incluso lo costea. También ha sido motivo para que toda esta documentación del siglo XVI se pusiera en versión digital. Y puedes ir viendo papel por papel a través de fotografías, las puedes ampliar, las puedes reducir, de tal manera que cualquiera sí. puede leer nuestra documentación. Sí. Pero este proyecto ha seguido y justamente dentro de unos días, el, la próxima, el próximo febrero, el día 2 de febrero, va a iniciar una segunda etapa de digitalización, pero el archivo tiene otros fondos una cosa muy bonita ha sido el apoyo que tanto perso personas como el señor Gedea, Pepe Guedea quien empezando el archivo creó una asociación civil estimuló la creación de una asociación civil que se llama Amigos del archivo luego este, ha habido personas que nos han dado la, le hemos dado la confianza o le hemos inspirado la confianza para que ellos nos donaran cosas, objetos, por ejemplo, planchas antiguas, computadoras de las que salieron, máquinas de escribir de esas que eran, de, este, viejos teléfonos que todavía eran de manivela, de las a, antiguas televisiones, radios muy antiguos, pero también piezas arqueológicas, eh, obras de arte, eh, objetos de arte. Todo esto ha ido creando un patrimonio sumamente rico que tiene el archivo. Tenemos un fondo que es el Fondo Balbino-Dávalos. Y hace poco, recientemente, el pasado 19 de octubre, se trajeron las cenizas que están depositadas en algún monumento que tenemos aquí a nuestra espalda. No donaron la, la estatua y el resto de los y aquí se depositaron las cenizas de don balbino dávalos y de su primera esposa la señora jovita anaya pues él conservaba archivo a las cartas que mandaba las cartas que recibía invitaciones fotografías y etcétera es un fondo riquísimo porque como era poeta se carteaba con muchísimos intelectuales de la época y tenemos pues cartas por ejemplo de políticos de porfirio díaz de justo sierra de Francisco y Madero, de Gustavo Madero, tenemos cartas de, del español Miguel de Unamuno, tenemos cartas de premio Nobel como Metterlink, tenemos ah, poesía, poesía, poemas, cartas, muchas cartas de Amado Nervo, de José Juan Tablada, de, de este Rubén Darío. Entonces, encontrarnos nosotros aquí en esta colina, es un puntito del mapa del mundo. Esto trae una riqueza extraordinaria. Por eso, además del siglo XVI, he estado trabajando sobre el tema de Balbino Dávalos y estamos a punto ya de concluir una obra importante sobre él. Estas obras, tanto el siglo XVI como este trabajo que estoy realizando sobre Balbino Dávalos, es uno de tantos, porque hay otros investigadores del archivo, otro personal del archivo que está realizando tareas que son indispensables. ¿Qué es lo que conservamos en el archivo? Aparte de todo esto que les he comentado, tenemos el archivo, guarda todos los papeles que genera el ayuntamiento. Por eso es muy importante lo que hemos logrado, que el archivo mantenga cierta autonomía, cierta independencia, para que no nos roben los documentos. Y no solamente son papeles, son fotografías, son libros, son videos, son películas que a lo largo de los años también se han podido ir recopilando y hasta discos de estos de, eh, ¿cómo se llaman? Estos de vinílica, vinílico, que, que tenemos también muchos discos, una magnífica colección de discos antiguos. Y así de esta manera el archivo está viviendo y ha estado viviendo. Otra de las tareas fundamentales no solamente es investigar o publicar, sino estar dándole continuamente vida a la vida cultural. De esta manera se ha ido creando un centro cultural que 20 años después, como son estas fechas de febrero, está aquí. Está rindiendo frutos, la gente le tiene mucha confianza, se cuidan bien las cosas. Hace un par de años, Iniciamos una nueva tarea. Esta tarea era ver cómo, también aprovechando esta magnífica biblioteca y estos documentos, si podríamos, por ejemplo, desarrollar un centro de estudios. Y entonces la CEP federal nos sugirió crear una asociación civil. Esta asociación civil se llama Archivo de Letras, Artes, Ciencias y Tecnologías. De tal manera que con esta serie de conferencias, de esta serie de, de, de actividades, eh, lanzamos el único doctorado que hay en este país en estudios mexicanos. No había ningún doctorado en este país en estudios mexicanos. De tal manera que se hizo un proyecto en el que están involucrados alrededor de 100 investigadores de todo el mundo quienes, este, han apostado a este proyecto de tal manera que el archivo cumple uno de los preceptos que tenía fundacionales, que es la libertad de cátedra y de investigación.